Oh. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Ay! ¡Madre! ¡Ah! Aquí estamos, gente. Mirad dónde estamos hoy. Estamos en Carchuna. Carchuna, acá la onda, gente. Nos hemos venido a zona de piedra buena, buscando lo que venimos buscando siempre. Vamos a ver. La dorada. Si no, es una irritación hoy. Vamos a ver, si no partimos mucho, pero bueno. Nos la vamos a jugar y hemos optado por esto hoy. Perfecto, ¿no? Así que... Ya se está animando el aire, bicho. Ya se está animando el viento. Se está animando. Ahí va, ahí. Señale el verduzo. Mira qué verduzo tiene esto. ¿Qué bicho? Mira. Ay. Dios. Así es el escenario de pesca, gente. Vamos a ver, ¿vale? Vamos a probar. Vamos a atacar. Anda. Aquí tenemos. ¡Vamos! Cargamento. Aquí está. No volcarg. No, por favor, nunca. Aquí tenéis. Ay, madre mía. Maravilloso. Madre mía. Empezamos. Una cajita de americana XXL. Madre mía, bicho. Mira eso, ¿no? Mira qué cosa, por Dios. Mira. Si es que ponlo ahí lo harto la tapadera que se vea, bicho. Vamos a subir ahí.
¿Tú puedes creer? ¿Tú te puedes creer? Madre mía. Madre mía de mi vida. Qué espectáculo de cebo. Aquí las tenemos, ¿vale? Venga. Seguimos con una caja de Tita XL, ¿vale? Vaya. Mirad. Mirad qué jugoso. Mirad qué jugoso. Aquí la tenéis, gente. Mira. Mirad. Ya estáis viendo, ¿no? La calidad. Aquí están. Tremendo. Qué maravilla. Seguimos por una cajita de galera. Vaya. Ahí. Con el cebo disponible para hoy. Eso es mortal. Mortal. Que no puedo, que no puedo. Esto es mortal, pichones. Esto es mortal. Esto es caramelito, mira. Anda. Mira qué cosa. Vaya. ¿Qué me dice? Que vamos a atacar, pero bien. ¿Qué me dice? Pero bien, mírala, mírala. ¿Qué me dice? Mírala. ¡Ay! ¡Ay! Amigo de la playa, que van. Ahí está. Tenemos ahí esa cajita. Ahora, mirad, Tita de Palangre, de Vietnam. Aquí tenemos dos. Están tremendas. Espectáculo, piso. Qué mira, espectáculo. Mira qué espectáculo. ¡Foh! Mira qué espectáculo. Los canuticos ahora, madre mía. ¡Foh! Para la dorada ya. Tremendo. Seguimos con dos americanas normales. Vaya. Tenéis cebo bueno. Bah. Mirad lo que tenemos aquí. Mirad lo que tenemos aquí. Anda. Mirad lo que tenemos aquí. Tenemos yubarrete, ¿no? Va, sí, que se va la galera. Se va la galera. Y, anda, que está muerta la galera. Y no. Que y se no, van saltando. No poder. Mira, gente. A ver si puedo abrirlo yo. Está el pichón ahí domando. domando. Madre mía. Mirad, mirad qué color tiene domando, esto. Qué cordón. Mirad. Madre mía. Mirad. Algunos suscriptores que decían que si no pescábamos nunca con yubarro. Aquí lo tenéis. Pero en estas épocas cuando nos gusta usar más el yubarro. Presentamos también dos cajitas de roscas Massey Park. Madre mía, pichón. ¿Sabes? Anda que la rosca. Anda que la. Madre mía, anda que la rosca es algo. Escucha que rosca. Mira que rosca. A trocitos que viene, sí. Anda. Pues tenemos dos cajitas. Dos cajitas, pichón. Tenemos aquí también. Ahí tenéis la catalana. La catalana super. Vaya. Lombriz de arena super. Ahí está, ¿vale? Pichón. Y mirad qué belleza. Madre mía, qué funda. Funda. Hoy tenemos mucha variedad. Uf. Variedad, queremos probarlo todo hoy. Hoy tenemos que dar con pescadillo, bicho. Sea con el cebo que sea. Sí, sí, sí. Tenemos que dar con él. Y por último, el reto de la semana pasada, ¿vale? El comentario más con más like. Sí. Digamos que era pescando con gusanos de tierra. Gusanos de tierra. ¿Vale? Pues aquí lo tenéis. Vamos a probar los de tierra aquí en la mar. Aquí. Mirad qué belleza, mira. Son como catalanas, ¿no? Sí, mira, ponlo aquí. Míralo. ¡Oh! Escucha, cómo está esto. Esto es maravilloso. ¿Eh? Mirad. Madre mía, visión. Madre mía, qué espectáculo, ¿no? Tienen un nombre raro, ahora aquí, o aquí os dejaré el nombrecito, sí, ¿vale? Sí, en la pantalla. Sí, sí. Lo especificaremos. Y es tremendo. Bueno, pues al lío, ¿no, pichón? Así que al lío. Hoy tiramos de gusaneo de tierra, vaya. ¿Vale? Pues aquí estáis viendo. Gente, variedad máxima, calidad potente. Así que vamos al lío. A tope. A cebar. Bueno, gente, aquí estamos. Aquí estamos con las cañitas de Lemmy. La presentación. ¿Vamos al lío? Vamos a ver los montajes y esas cosas. Americana. Ahí está. ¿Vale? Perfecto. ¿Empatillado? Empatillado en un 28. Perfecto. Estamos en zona de piedra. Estamos mixtos y vamos a ver cómo acabamos hoy. Sí. Vamos a ver. Ya lo estás viendo. Topecito. Sí. Plomo de la casa. ¡Oh, madre mía, qué plomo! 18 del MG con colita de rata del 62. Perfecto. Tribu. Perfect. Vamos. Pasamos a la otra. Al lío. Olivista. Onda. Vale. Pepe y Lolo. Urfe. 33. En la gameta 33. 33 y mirad, aquí tenemos la licuica. ¡Ay, madre mía! ¡Qué alegría, qué cosa más bonita! ¿Eh? La
más bonita, por Dios. Y también un 18, ¿vale? Vale, hoy tiramos de fino. Aunque hay piedra aquí, hay piedra, pero no la vamos a jugar. Venimos en busca de la dorada, ¿eh? Que se están dando y... empezando a ver y ya tenemos que atacar. Tenemos que tentarla. Así que vamos a ver las mías. Yo opto por mejillón. Mejillón. Me gusta el mejillón. ¿Vale? Topecito. Vamos. ¿Vale? Perfecto. De silicona, ya sabéis nuestro montaje normalmente. Sí. Patilla. Esta es la patilla de un 33. El anzuelo es del 8, Akami. Perfect. Y americana. ¿Vale? Aquí seguimos con un. Con el hilo negro del Micronin. Y con la de rata Sun Tzu. Perfecto. Caña, calidad. Berti, la Rider Sud. Perfecto, pichón. ¿Vale? Seguimos con la otra, tiramos de plomo. Plomo de la casa. ¿Vale? Mismos topecitos. Sí. Y aquí nos encontramos pues, con el primer reto. Ahí está. Del canal. Aquí está. Madre gusano mía. Gusano de tierra. Madre mía, ¿cómo está esto, no? Esto es para meterle para adentro, ¿no? Para meterle para adentro a tope. Ya. Esto es, vamos, es como una catalana. Igual. Vamos a probarlo. El hilo ya sabéis cuál es, el Lunaro de la Kami. Sí. Un 18 y la cola de rata. Perfecto. Y tiramos de la Shimano. Tiramos perfecto, de la Shimano. Perfecto. ¿Qué tal esta alegría nos ha dado? Pues venga, tiramos de equipo. A tope. Bueno, Carlos Grillén, aquí lo tienes. Gusano de tierra. Gusano de tierra en la mar. Vamos, pichón. Venga, vamos. Este va por ti, ¿eh? Este lance va dedicado a ti, pichón. Vámonos. Hay que prepararse bien. Hombre, claro. Pasico. Ay, pa' dentro. Pa' dentro. Americana, pa' dentro. ¡Vamos, Ami! ¡Vámonos! Ahí está. Mejillón, pa' dentro, con americana. Vamos, pichón. Está cerquita, ¿no? Estaba. Sí. Otra vez que la vaya avanzando más fuerte, pero. Para adentro. Ahí. Sí, tenemos unos 40-50 metros laja, ¿vale? De ahí para adentro hemos mirado que no. Que luego sea que sí y ya lo veremos. Aquí la tenemos. Ya estáis viendo. Galera de mi cebo. Estaba un poco más cerca. ¡Para adentro, Emi! ¡Vámonos! Mirad qué belleza, gente. Mirad qué belleza. Vamos. El agua está hecha un plato hoy. Condiciones muy buenas para lo que venimos buscando, la doradita. ¿Se dará o no se dará? Eso es. Eso es una lotería, gente. En el tiempo pone que, vamos, digamos a media mañana se anima el aire mucho. Estamos hablando de 24 kilómetros de aire, rachas de 30-32. Pero bueno, aquí estaremos, aquí estaremos. Mirad qué cosa más bonita. Bueno, gente, cómo no, cómo no, cómo no. Madre mía. Un cafelito bueno. Esto recompone a un muerto. Ahí está. Seguimos. Mirar. Quedaros con esta dirección. Que vaya para una cosita. Tremendo, mirar. Arroba Frankfurt Mug. Mug significa taza en inglés. Ahí está. El Nacho, ya lo sabe. Muchísimas gracias. Un abrazo gracias. Para ellos, para Nacho y para la mujer, que es la dueña de la empresa. Exacto. ¿Vale? Y verán las maravillas que hace. Os animo a todos. Que si podéis haceros una personalizada, os la hagáis. Que hay muchos cafelitos ya en la playa y sí. La podéis aprovechar. Mismo, sí, sí, sí. ¿Vale? Vamos a enseñarla. Bueno, gente, mirad. Aquí las tenemos. Mirad qué espectáculo. Mirad qué espectáculo, por Dios. Mirad. Mirad, madre mía. Qué madre guapo, mía del amor hermoso. Esta es la mía. Esa es la del pichón. Y mirad la de la mía. Y la mía, que le voy a estrenar ahora mismo con el primer café del día. Mira, ahí la Vaya. Tenéis, con la chopa, mirad. Ay, ay pichón, ay. Mirad qué belleza. Qué detallazo. Mira, por Dios. Mirad qué detallazo.
Mira qué guapa la dorada de Motril. Qué guapa. Ay, pichón. Lo agradecemos mucho. Lo agradecemos mucho, darte las gracias. Y si os animáis alguno. Nada, acá esa dirección de Instagram podéis escribirle, ¿vale? Sí. Y hacer vuestros pedidos si queréis. La dirección la pondremos aquí también. Perfecto. Y vamos, que podéis personalizaros lo que queráis, casita, lo que queráis. Eso es un puntazo. Foto de pesca, con, vamos. Es tremendo. Tremendo. Guau, guapísimo. Así que, mira. Muchísimas gracias. ¡Ay! Vamos a beber. Voy a estrenar mi café. Fiera. Que se han puesto ahí más a la derecha. Sí. Bastante lejos, mirando allí. Tiene pinta de ser pescado. Sí. Hay otros compañeros también, los de Loja. Qué show, saca la vez, está cerca de las piedras. Mira a ver. Se ha consumado la picada. Vamos a ver, apuesta. Apuesta. Tengo que recoger por rápido porque estamos en pie. Sí, mira a ver que está cerca. Esa la ha echado cerca, ¿no? Yo con 18 también. ¿Qué? Mírame, mírame. A remorque. Una herrera que será un sargo, una mojarra. Oh, hacemos apuestas. ¿Ha ido? Ay, hay que recoger aquí rápido porque está la piedra ahí. Che. Lo que sea, se ha aflojado, pichón. Se ha ido, pichón, no pasa nada. Otra vez, al mismo lado. A ver la americana, comía enterica, vaya. Y pesaba bastante. Sí, sí, sí. Venga, pues vamos a poner otra vez. Otra vez. Tenemos a Lemmy revisando. Sí, como habéis visto, se me ha escapado algo grande. Se me ha soltado ahí, vamos, a 20 metros. Qué coraje, por Dios. Lo he notado perfectamente, tío. El corte de la piedra, no sé si lo estarán viendo, está aquí. Sí. ¿Y qué? ¿Cómo viene eso? Intacto. Intacto. Perfecto. Tengo que decir que la americana mía se la han zampado, vamos, y el pescado lo he notado perfectamente, ¿eh? Sí, no venía pescado, creo que ya el puntero de la caña se veía. Que como hay que, tenemos que recoger rápido por las lajas de piedra que tenemos. Pues lo habré forzado más de la cuenta y ha dicho adiós. Ha dicho la huida. Pero bueno, no pasa nada. El primer contacto, así que seguimos a tope. Cangrejito de la marca Bisebo. Aquí lo traéis. Mirad.
¿Qué visión? Otra vez en banda, ¿no? La americana cerca en banda. Danger. Picada. Otra vez. Tantéamela. ¿Sí? Sí, 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 sí. Despacio, visión. Despacio, despacio. El 23, algo más gordo, ¿no? Mira, dime algo. ¿Tiene peso? Claro, si es que se... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Norch, Norch! ¡Ven para acá, ven para acá! ¡Madre mía! A ver, pichón. A ver, a ver, a ver. ¿Sí? Es que aquí ya lo sabemos. Está la laja, ahí. Ahí está la laja. Mira, ver, pichón. Trabájatela ahí. Trabájatelo. ¿Qué eres? ¿Qué eres? Sarguete, Herrera. Herrera. A ver, ven por aquí, ven por aquí. Hola, bonita. Hola, bonita. Madre mía, qué guapa. Échala para acá, pichón. Ay, 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 los viveros. Los viveros. Ay, a ver. Ay, la tienes. Qué pedazo de zapatúa, pichón. Calidad. Mira para dónde viene enganchada. Qué calidad. Mira. Madre mía. Ay, madre mía. Es grande, pichón. Mira, 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 mira. Zapatúa, tío. ¡Qué zapatona más bonita! ¡Anda! ¡Americana! ¡American! Buena. ¡Mira, mira! ¡Mira qué bonita! ¡Madre mía! ¡Qué amor hermoso! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Eso! ¡Vamos a cogerla de ahí! ¿Sabes qué, pichón? ¡Una maravilla! ¡Una maravilla de pescado! ¡Este se lo vamos a dedicar! ¡Se lo vamos a dedicar a la revista aquí a los compañeros! ¡A los compañeros! ¡A Arfiera y a los compañeros de Loja! ¡A Loja y a Arfiera, que está allí con otro compañero! ¡Ahí está! ¡Así que para ustedes! ¡Bonita, eh! ¡Ya he perdido un pescado hoy! ¡Y ya este está. No podía perder! ¡Y hasta unos se irán que otros vendrán! ¡Dice el refrán! ¡Qué preciosa, eh! ¡Bonica, bonica! ¡Bicho! ¡Un zapatúa guapa! ¡Ahí! ¡Ahí se ve mejor! ¡Ahí se ve mejor! ¡Oh! ¡Pues ya está, bicho! ¿Cómo está aquí? ¿Me vas a poner en el vivero? ¡Qué grande! ¡Escucha sí, a mi no, mira, mira, mira! ¡Qué bueno! ¡Mira buena. Las agallas que tiene! ¡Es muy guapa! ¡Mira las agallas que tiene! ¿Vas a soltar? Sí, vamos a poner en el vivero. Aquí, en este, en este. Ahí, ahí, ahí. En el vivero, en el vivero. Fase de recuperación. Ahí. Venga, venga, bonita. ¡Oh! ¡Para allá, para allá, para allá! Este, ven. Aquí, fase de recuperar. ¡Qué maravilla! Ay. ¡Qué maravilla! Mírala, mírala. Ahí, 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 ahí. Está viva, coleando, mírala. Ahí va. Mírala. ¡Qué belleza! ¡Vamos! ¡Qué belleza, bichón! Bien, ¿no? Míralo, con la taca en los archos. ¡Qué maravilla! Con la taca en el hombro. Mirad, mirad que se ha visto. Calla. Madre mía, del amor hermoso. Voy a optar. O meter un cebillo más duro. La americana sabemos que le están dando sí, bien. Sí, así que vamos a optar por meterle un cebo más durillo y probar. Vamos, perfecto. Vamos a ir probando. Ahí lo tenéis, gente. Ah, ahí lo tenéis. Ay, ay. Seguimos. Estáis viendo en madera, maderita, mesa, mesa, nueva mesa. Muchas gracias a Francisco. Francisco, ya lo sabes sí, tú. Nuestro amigo Fran. Francisco, es un máquina. Ahí está, del Saidín. Exactamente. Muchísimas gracias por la mesa. Ahí está. No hace apaño. Tenemos una para comer y otra para cebar. Así falta que. Una, dos. Muchísimas gracias de verdad. Ya sabéis, la tacita. Muchísimas gracias también. Es increíble el apoyo que tenemos, que estamos recibiendo. De tanta gente que mucho cariño por parte de que la verdad que estamos flipando. ¡Flipando! Perfecto, bicho. ¡Seguimos! Pero no seguimos. Estamos ahí. No. Aquí tenemos. Mira, este es el jefe de la EMI. Saludos. Fuerte saludo a Rafael, fuerte. ¿Vale? A tus niños que son suscriptores nuestros. Ahí pues, está, ahí nos está. Siguen todos los vídeos. Ahí está, un abrazo enorme para Rafael, un maquinón, aquí está, por si hace falta algo, actuar. ¿Qué? ¡Ay! Aquí estamos, Alemi, caña en banda, caña en banda. ¿Qué pasó? ¿Qué? Viene algo, no lo dejes, que hay mucha piedra. Anda. ¿Qué? ¿Qué? También. Está cerca, sí, es americana también.
Está triunfando hoy la americana. Sí, chicos, no, vamos a acercarnos, vamos a acercarnos. Venga, vamos a acercarnos porque está por aquí ya. Algo me parece que he visto. Algo creo que he visto. No, nada, cero. Pero bueno, aquí estamos, luchando. Luchando, ahí tenemos al fiera. ¡Alaje! Este hombre de Granada auténtico, ¿eh? Del camino al monte. Del camino al monte. Con tres cortes en la cara. Ahí está. Bueno, gente, mira la delicatez, ¿vale? El yubarro. ¡Madre mía! Ahí lo estáis viendo, ¿vale? Vamos a meter una buena tapica. ¿Vale? Para cerquita también. Ya estáis viendo el yodo que trae esto. Y a ver si nos va a dar un pescadito. Vamos a verlo. Nos va a dar un pescadito, claramente. Aquí, pues, como se dice, caballo grande, ande o no ande. Sí. Miseria, no. Mira qué pedazo de tía. Ahí. Vamos a licrarlo un poquito, aunque vaya cerca. Aguante una minilla. Flojito, ¿eh? Estos cebos no los apretéis, que se cortan con la licra. Y si lo podéis, en cruz. Así. Ahí. Ya estoy viendo. ¿Vale? Atacamos. Ahí va. Ahí está el yubarro. Ahí está. Justamente detrás de la lasca de piedra. Ahí lo estamos buscando, ¿eh? Ahí estamos buscando el pescadito hoy. Bueno, gente, aquí seguimos. Aquí seguimos. Y son las... Son las 10 y 20 de la mañana. Pichón va a quitar el cangrejo, ¿vale? Ha optado por quitar el cangrejo, que va a meter catalana para adentro, ¿vale? Vamos a ir poniendo ahora cebo más liviano, por si se levanta después más viento a mediodía. Pondremos otra vez cebos más voluminosos, cerca. Ahora vamos a optar por meterle para adentro. Así que vamos a ir buscando táctica, ya lo sabéis. Buscándolo aquí, cerca, lejos, con unos cebos, con otro. Eso no cambia. A intentarlo. He tenido la picada aquí también, en banda, y al final no ha clavado. ¿Ha salido el cangrejo bien? Perfecto. Va a volver a ponerlo otra vez, no vivo. Ya está. Va a optar ya, como he dicho, para poner otra cosa. Vamos a seguir, gente. Pichón, dale. Va dentro. Ahí. Seguimos intentándolo. Distancia, cebo. Táctica. Madre mía, con la Masipak. Aquí la tenemos, Masipak. Vamos a probar. Estamos probando diferentes gusanos. Qué cordonaco. A ver a qué les quieren entrar. Buah. Mirá, una belleza. Uy, es que fíjate que ronca, tío. Hermoso. Eso es exagerado, eh. Gorda. Dura. Madre mía. Ya sabéis. Venga, ahí va. El aricuícano. Aquí tenemos suscriptores. Ahí, bueno. Ahí está, la familia. Nos vemos todos, es que nos falla. Ahí está. Nos vemos todos en la playa. Ahí está, la Emi, lo que dice. La Emi, si es que. Si es que. Que aquí los tenemos. Más familia, gente. Sí, son los mejores. Ahí está. Saludos. Muy gracioso. Seguimos. Un abrazo. Ahí va Pichón, caña en banda. A recoge. Venga, ahora voy para allá. Aquí está nuestro amigo Fiera también con nosotros. ¡Oh! ¿Está bien, no?
Hay algo, ¿no? ¿Sean? Sí, sí. ¿Cómo que no? Ten cuidado, no te recuas tan rápido. Recuas tan rápido. ¿Sean? Que vas muy fino. Pero más... Pero mátalo allí, cánsalo allí, no lo canses aquí en la piedra. Ah. No, si aquí, aunque sea chico, busca piedra. Aunque sea chico, picho. Traiga lo que traiga, busca piedra lo que sea. ¿Se ha ido? ¡Hostia! No se ha soltado, tío. Pues sí, mira, la rosca entera, tío. Están comiendo muy mal. Están comiendo. No tienen hambre, el pescado tiene hambre hoy. No. Está ahí comiendo receloso. Están comiendo muy mal. Bueno, pero se ven menearse las cañas un poquito. ¡Ay, fiera! Ay, ¡madre mía! ¡El mejor del mundo! Aquí tenemos a los compañeros de Loja. Ahí están. Lojita buena ahí. ¡Madre mía! Miradlo aquí. Ahí va. Ahí está. No te vas a escapar, no. Ahí están. Están puestos aquí, más al lado. ¿Y cómo lo lleváis? ¿Cómo lo lleváis? Nada, me cortaste un bolo. ¡Cero! ¡Cero! ¡Bolo! ¡Hoy bolo! ¡Ole! ¡Bolo bueno! ¡Bolo bueno ahí! La cosa está para ella, pero bueno, vamos a intentar darle la vuelta a la tortilla, ¿eh? Los ánimos que no se pierdan. No, eso nunca. ¡Nunca! Eso nunca. ¡Atacar! ¡Atacar! Juan se va riéndose. ¡Ay! ¡Ay, madre mía! Ahora viene en un trazo. Bueno, gente, aquí tenemos, madre mía, la tribu americana lejos. Está casi en banda. Hemos visto movimiento. Ataca, mira, 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 ha pasado ya 3 veces. ¡Ah! ¡Ah! Esto bueno, ¿eh? Ahí está, compañero, que nos conoce y vamos. ¿Qué pasa? Esto es bueno, ¿que es muy bueno? Mira. Dime que es una dorada. Ojalá, dímelo, por favor. Algo es dímelo. Mal. Mira la caña, vaya a ver la trío. Vaya a ver la trío. En acción de pesca, por favor. Qué alegría, dime que sí, que se me han perdido ya mis 2 pescados hoy. Pues estamos pescando, ya sabes, en mixto. Sí, estamos en mixto y aquí ten cuidado que no... Que tenemos piedra en todo esto, ten cuidadín. Madre mía, Epi, te estoy viendo bien. ¿Qué es lo que pasa? ¿Sensaciones, di? Que me salió ahora un poco abajo. ¿Cómo? Ten cuidado que sean las rocas. No queremos enrocar, esto pesa, gente, pesa. Levanta el plomo que me toco. Ya lo sé, pero me tienes nervioso. Me tienes nerviosico, por favor. Está cerca, ya, bichón. Sí, es bueno, tiene que dar la cara. Yo voy a enfocar hasta que se vea bien la caña. ¿Qué? ¡Dímelo! ¿Qué es? Mira, por aquí viene la cola de rata, dime algo. ¡Uy, madre mía! ¡Que está hablando de lubina! ¡Pichón! ¡Una lubina! ¡Otra robalete! ¡No me digas! ¡Uy, qué bueno! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Qué bueno con americana, madre mía! Escucha. La marquita de mi cebo, qué buena americana. Qué bueno, voy a abrir la boquita, bebé. ¡Qué buena americana, por Dios! Oh, ¡qué bueno! ¡Ay, qué alegría! ¡Emi! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Cómo la has disfrutado, pichón? ¡Ay, qué bien, por favor! ¡Engánchate eso! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ahora sí, gente! ¡Madre mía, la boca que tiene eso también! ¡Mira el anzuelo! ¡Mira la muerte donde la tiene! ¡La chino! ¡La americana! ¡El chino del ocho! ¡Mira la americana! Dios, ¡madre qué mía! Bonita. ¡Qué cosa más bonita, pichón! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Qué preciosidad, ¿no? ¡Qué bonita, tío! ¿Cómo ha tirado la caña en pampa ahí? La ha tirado claramente. Mira el cubero que me ha pegado para abajo. ¡Ah! Oh, ¡Qué buena, gente! ¡Toma! ¡Ay, ay! ¡Su padre, bueno! ¿Qué anda? ¡Toma! ¿Cómo vamos a ponerla ahí? Sí, vamos a seguir. ¡Vamos a ver cosas! ¡Madre mía!
Madre mía, qué robalete, por favor. Qué alegría, Evi. Qué bonito, tío. Qué guapo, ¿eh? Hola, ¿cómo están las crestas para arriba? Es que está guapísimo. Es que fiaros, es que madre mía. Abre. Abre la boca, Qué cosa, por Dios. Dale. La caña en banda, tirada. Dale vidilla. Dale vidilla porque lo vamos a soltar, gente. Lo vamos a soltar. La semana pasada nos llevamos uno. Y esta semana este va para adentro. Este va para adentro. Bueno, gente, aquí estamos. Aquí lo tenéis. Os disfruten. Hoy está saliendo el día de Rebusco, ¿eh? No, que se han ido. Una herrera muy bonita. Y la piscinita esta preciosa. ¿Vale? Así que la base de vuestra agua es que vamos a intentarlo, vamos a dar toda la manera, vamos a aplicarle, ¿vale? Vamos a darle vida. Venga. Por todos ustedes. Ahí está. Ahí va. Vamos. Vámonos para adentro, ahí, preciosa. Ahí está. ¡Vale! ¡Qué cosa! ¡Mira dónde va! ¡Olé! ¡Esto es vida, gente! ¡Esto es vida! ¡Seguimos! Bueno, gente, aquí tenemos a Javier, un suscriptor fiel nuestro. Máquina. Aquí lo tenemos. Le vamos a hacer una preguntita. ¿Qué opinas de Surcasting Granada? Muy buen equipo. Sí. Pero por lo menos no estáis animando. Sí. Hay gente ahora mismo aquí que poniendo los vídeos que estáis poniendo vosotros y enseñando lo que hay en las playas de aquí de Granada. Que esta es la realidad de la pesca. Mucha gente lo desconoce. La realidad es que la mitad de las veces te vas conforme has venido, pero sí, claro. Cuando pillas algo, pues bueno, esa alegría no te la quita nadie, ¿eh? Efectivamente. Pero ya sabes que... Así es. Así que muchas gracias por seguirnos siempre. Venga, máquina. Saludos. Bueno, familia, aquí tenemos. Mirad qué cosita. ¿Cómo os llamáis? A ver. Miguel, Juan David y Lucas. Se pasan el día viendo los vídeos nuestros, así que muchas gracias a estos hombres, miradlo. Ahí, una alegría. Anda. Qué guapo. Mañana os veis en la tele. Ahí. Mañana os veis. Mandadle un saludo a todos los suscriptores. Venga, mandadle un saludito ahí a todos. A toda España. No, aquí está. Ahí está la madre. Ahí. Y el papa. Ahí está. Vamos a hacer unos fotillos con ellos y seguimos, gente. ¿Qué, pichón? Venga, vamos a ver. Vamos a analizar, en banda. El yubarro, trocito de yubarro para adentro. Vamos a ver. ¿Qué pan? ¿Algo? ¿Qué? Hay algo, ¿no? ¿Cómo se nota? Repunte de la marea. Tenemos la subida de la marea a las 2:30, 3 de la tarde. ¿Vale? No sé qué es, bichón. No, venga, pues vamos a trabajarlo, bichón. Venga, trabájalo. Al ataque. Oh, ¿qué ha pasado ahí? Pichón, cuidado. Oh, la ha sacado. La ha sacado, pichón. No parta, por favor. Aguántalo ahí, déjalo ahí. Sí, venga, pues despacito. Todo lo que tiene las playas de piedra, gente, pero bueno, hay que jugársela. Hay que trabajarlo. Hay que exponerse. ¿Cómo va ese pichón? Venga, ya ha superado la línea. Sí, pues venga, pues ya está aquí, madre mía. Ya lo tenemos. Vamos a ver. ¿Qué quiere? ¿Qué es? ¿Qué pan? ¡Otra herrera! ¡Zapatúa! A ver. ¡Oh, qué herrera más bonita! ¡Ay! ¡Trabájala ahí! ¡La vi! ¡Oh, qué guapa! ¡Herrera, pichón! Sí. ¡Madre mía! ¡Ayubarro! ¡Zapatona, tío! ¡Pichón! Zapatona. Por Dios santo. Mira, tío. Mira mi mano. ¿Cómo se ha clavado? Sí, no, ahí ha sido cadáver. La
la Virgen. Qué guapa. Mira, esta se la vamos a dedicar. Esta va dedicada para esos niños que... A estos niños que acaban de estar aquí viéndonos ahora mismo con sus padres. Nosotros, vosotros, máquinas. Sí. Se me ha acercado el oído y me ha dicho, te voy a dar like. No, va a dar like. Dale un like a la Herrera. Qué guapa, bicho. Qué guapa. Vamos a soltarla, ¿no? ¿Qué? ¿Eh? Sí. Mira, es que son un error, tío. Mira qué tipo de pescado estamos soltando. Esto va para el agua, este. Venga, vamos. Venga, fase de recuperación. Ok, fase de recuperación, bichón. Oh. Allá va. Mírala, madre mía. Ha cogido el canal. Vamos. La otra también, caña en banda. Gente, sigue la fiesta por ahora. Está subiendo la marea. Mirad. La 1 y 20, estamos en las dos últimas horas de subida. Oh, ¿qué eres? ¿Otra? Oh, otra herrera, madre mía. Ay, madre mía. ¿Por qué? Escucha, ¿cómo se nota una herrera de otra, bicho? Escucha, esta es más chica. Sí, pero vamos. Escucha la boca de esta. Tira otra. Es increíble, tío. Pero que con todo eso te da una lucha al juego. Sí, no. Y mira las cañas en banda, cómo las tiran. Qué guapo, qué espectáculo. ¡Seguimos! ¡Vamos! Ahí la tenéis. Esta va dedicada... ¿A quién? Para Nacho. Y su mujer. Las que nos han regalado las tazas. Eso, las, ¿vale?, que nos han regalado las tacitas. Ahí está, para adentro. Vamos, otra más. Otra Max. Ahora, mira. Mira, está recuperando. Mira, ya está. Está viva, mírala, para adentro. Ya está. Para adentro, mira. Mira cómo juega. Mírala, para adentro. Otra más. Ahí está, mira. Mira qué belleza. Mirad qué belleza. ¿Eh? ¿Cómo juguetea? Para el ataque. Vamos a probar con... Al ataque. Ahí cerquita. A ver si no entra un pescado bueno. Sí. Seguimos. Vamos, sube el tope, picho. Vamos a ahí. Sí, esa va cerca, ¿no? Cuidado, ahí. Va a la zona. Ahí. Bomba. Bueno, al final está saliendo pescadillo este, nos estamos divirtiendo un poquito. Vamos a ver si seguimos ahora con la pleamar y aquí enrolla este. Bueno, gente, hoy vamos, se ha levantado mucho aire y hemos metido las cañas, digamos, potentes, seamos nuevos en las 4, para hacer lo que vamos a hacer ahora, comer. Hoy se nos ha ido el día. Se nos ha ido el día, son las 3 y 10 de la tarde. Pero va a compensar. Sí. Porque mirar lo que vamos a comer. ¡Madre mía! Tiramos de shawarma, mira la carne, por Dios santo. Esto es una delicatese. Una delicatese. Ya está tostadico y calentico. Anda, madre mía. Hoy sí. Aquí hay otro. Ya está calentito, bicho. Anda, pues échalo que lo vea la gente, porque madre mía, hoy sí, gente, ahí lo tenéis, madre mía, probar que mucho aire. Toma para allá, ¿verdad? Así que vamos a comer. Y ahora hacemos unos saluditos. Comer. Bueno, gente, picada in extremis. Comiendo. ¿Qué pasa?
en banda. ¿Y qué ha pasado? ¿Cómo? ¿Cómo va? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué es. Está por aquí ya. ¿Será otra redita, pichón? Vamos a ver. Madre mía, eso va para los lados un poquito. ¡Uy! Eso es grande, chipirón. Algo bonito. No lo sé, no lo he visto bien. El plomo está bailando, efectivamente. Pero ¿qué es lo que viene ahí? ¡Uy! Me gusta Herrerón. ¡Herrerón! ¡Madre mía! Mira, disfrútalo ahí. ¡Madre mía! Aquí está, por Dios. Ya dije que Herrerón, piso. ¡Qué Herrerón! ¡Qué alegría! ¡Ay, madre mía! Hoy es un día grande. Hace mucho viento, muchísimo. Dale corte. Venga, dale corte, bicho. Venga, vamos a ver qué podemos hacer. Herrerón. Al agua, ¿vale? A la agüita. Esta se la quiero dedicar a mi madre, ¿vale? Que esta semana lo opero. Ahí está, esta dedicatoria es para la madre de Lemmy. Vale, que esta semana la operan y es para ella. Venga, guapa. Ahí está. Que todo sea leve y bien. Ahí está. Eso ya se ha perdido. ¡Perfecto! Seguimos. Bueno, gente, aquí estamos de nuevo. Vamos a empezar con los saluditos, acabamos de comer. Quiero mandar un saludo especial para David y Manuel de Shaoxina. Unos máquinas, amigos del pueblo y tal, y son unos fenómenos. Queremos que vengáis a pescar con nosotros algún día que ustedes podáis. Perfecto. Seguimos. Venga, aviso. A Santo Urbano Vidal. Correcto. Ese es un saludito ahí muy Maquinón. Bonito por las palabras que dijiste en el último vídeo, ¿vale? Ahí está. Otro para César García. Otro para Rafita Luis. El enfermero, el pescador enfermero. te leemos. El día de las pardas. Y si hubiéramos estado más cerca me fuera ayudado. Y muchas gracias, de verdad. Uno muy especial también, que este es especial. Para Los Caprichos de Cris. ¿Vale? De Fuente Vaquero. Una tienda de venta de ropa. Le podéis echar un vistazo por Facebook también. La componen con Bollito y Cristina, su mujer Cristina. Vaya. Un abrazo para los dos. Venga ahí. Quiero deciros que estáis invitados a venir a pescar los dos con nosotros, porque ella también pesca. Pescan los dos. Vaya. Y queremos... Hombre, un día en comunidad. Queremos que vengáis y pasarlo bien, ¿vale? Vale, perfecto. Y seguimos. Otro también muy especial. Le he dedicado un pescado ya hoy, pero se lo vamos a repetir. Ahí está. Para mi prima África, que es su cumpleaños. Disfruta. Felicidades. Y pásatelo bien. Esto lo verás, vamos, un día después. Mañana. Pero aquí estamos. y ahora se la paso a la mía. Venga, vamos a ver. Vamos a saludar también a Francisco Manuel González, ¿vale? Anda, madre mía. Venga, a Manolillo 27. Ahí está. Máquina. A Pachi Serrano. Otro máquina. A Francis Gómez y su hija Nayara. Ahí está, Nayara. Queremos dedicarte un pescadito, ¿vale? Si sale perfecto. Algo más, te vamos a dedicar un perfecto. Pescadito. Perfecto. Venga, a Félix Beato, ¿vale? A Castro Javier. Ahí está. A Juan Caparrón López. A Joaquín Muñoz. A Guillermo Hundet Molina. Ahí está, madre mía. David López Villanueva. Anda. Samu Ruiz. Fermín Ramos y Juanmi Carceles. Ahí está, estáis todos saludados, ¿vale? Oh, la semana que viene seguiremos unos maquinones ampliando más. Vamos a pasar ahora con el saludo. Bueno, ¿visteis el comentario con más likes que hicimos la semana pasada? Era el reto de pescar con gusanos de tierra, que lo tenemos aquí. Sí. He probado yo esta mañana desde que hemos llegado y no me ha entrado nada. Hemos decidido esperar, porque ahora a la caída de la tarde sí vamos a estar más fuerte. Suele haber más actividad, a ver si le tocan y lo enseñamos. Eso es, que el reto lo estamos haciendo, sí, ¿vale? Sí. Y ahora vamos a mirar el comentario del vídeo este pasado, que tenga más like y... Venga.
y vamos a leerlo aquí y vamos a ver qué es lo que es. ¡Pang! Perfecto. ¿Vale? Para que veáis que os escuchamos y os leemos a todos, todo. ¿Vale? Seguimos. Bueno, gente, aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí estamos en el vídeo metido y mirar quién es. ¿Quién será el comentario con más like? Aquí lo tenéis, Juan Andrés Gómez Duarte. Un maquinón. Y dice lo siguiente: por fin pensé que me iba a tener que seguir tragando el documental de Rosito. ¡Madre mía! 90 likes. 90 likes. Qué arte. Tuviste mucho arte porque sí, la verdad que sí. Estuvimos todos ahí expectantes. Un problema técnico, ¿vale? Y la verdad que es que nos quitó audiencia el programito. Bueno, ya está. Espera, a ver que no enfocar. Ahora. Así que ahí lo tenéis. Dale la manita para arriba, Emi. Otra más, 91. Ahí está, la 91 es la nuestra. Perfecto. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, algo, un comentario, y el que tenga más manita hacia arriba será leído en directo. Perfecto. La semana que viene, ¿vale? Perfecto. Seguimos. Bueno, gente, aquí nos encontramos con otro suscriptor ahí, bueno, un máquina. Este hombre es profesional de la pesca. ¿Cómo te llamas? Paco. Un máquina de los tres. Te voy a hacer una preguntita. ¿Qué opinas de Surcasting Granada? Pues un gran canal de pesca donde puedo aprender muchísimo. Ahí está ese hombre, bueno, ahí. ¡Hola! ¿Quieres saludarte a alguien? Pues sí. A toda la gente que nos ve, ahí está, los suscriptores. ¡Perfecto! Seguimos, este hombre es un máquina. Pronto lo veréis con nosotros en alguna jornada. Seguimos. ¿Qué pasa, pichón? ¿Qué es lo que pasa? ¿Otro? Vamos a ver qué es lo que es. ¿Dónde está? Que le ve la cara. ¿Dónde va? ¡Oh! Sí, míralo. Es que venía con alga. Claro. Una vaquita. Mira qué pedazo de vaquita de esta. Mira qué colores, mira qué mundo. Esto me parece raro de eso, ¿no? Vaquita, de piedra, bicho. Anda. Míralo. Los colores. Madre mía, ¿no? Sí. Tiene del labio, ¿no? Con el yobarro. Con el yobarrete. El yobarrete lo vamos a poner nuevo ahora mismo. Ahí, perfecto. Ahí está. Este se lo voy a dedicar, ven para acá. Este se lo voy a dedicar a mi prima África, que es su cumpleaños. Anda. Hoy. Lo verás mañana. Hola, y la África. Este va por ti. Va por ti, hija. Hala, para adentro. Ahí está. Vamos, seguimos. Aquí estamos de nuevo, acabo de sacar el serranito vaquita y Emir tiene caña en banda. Algo. ¿Qué es lo que viene? Algo viene. ¿Pero qué puede ser? ¿Qué dímelo? Me ha dejado ahí el pecho para abajo. ¡Ay, madre mía! Está por aquí cerca, se ve el puente ya. A ver. ¡Uy! ¡Uy, no quiere venir! ¡Está por allí! ¡Pero bueno! ¿Qué es lo que está? ¿Otra? ¡Oh, madre mía! ¡Cómo baila el plomito de verdad! ¡Mira qué herrerón, por favor! ¡Qué herreras salen aquí! ¡La Virgen Santa, Emi! Escucha, guerrerones, tío. Es tremendo. Escucha. A ver, aquí. Mira, madre mía. Mira, es traga. Tragada entera. Madre mía. Sí. Esta mañana comían un poco peor. Pero ahora ya se está animando el pescadete. Vamos a ver si la soltamos. Venga, ¡perfecto! Bueno, gente, aquí está. Hemos cortado el hilo, pero Viene tragado a tope. Y lo que hemos decidido es dársela al compañero que hay al lado. Vamos a compañero de El Fiera, Rafael. Que está el hombre pescando allí con él y ha sacado un 2, creo. Y nos ha dicho que si le podíamos dar alguna. Ahora hemos forzado muchas y esta es de buen tamaño, así que esta es de buen tamaño y se la vamos a dar. Se la come el hombre, quiere hacerse una friturita de pescado y.
y vamos a aportarle. ¡Comer! Hemos soltado todo, todo hasta ahora. Esta que se la coma el hombre. Bueno, esta que esto es... para que se la coma. Aquí tenemos a Lemmy, viene algo, viene otra vaquita, parece, sí, mira. Aquí está, madre mía, madre mía. Pero que se habían tanado y todo. Se habían tanado, sí. Había dejado la cuestión de las vaquitas. Anda. Que las vaquitas son grandes, ¿eh? Sí. Madre mía, con la vaquita. Métela al vivo. ¿Eh? Fiera, métela al vivo. Traga, bichón. Recortado. Perfecto. Para el agua. ¡Hasta luego! Bueno, gente, mirad qué olitas se están levantando. Eso significa movimiento de agua, pescado. Y aquí tenemos. Nos encontramos con una caña en banda. Emil, ¿qué es lo que ve? Otra vez en banda. Otra vez en banda. Perdonad por el viento, perdonad. Pero no podemos hacer más. Vamos a ver si hay algo. Venga, vamos. ¿Qué? 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 Verás, verás que se le va... ¿Qué hace? ¿Qué hace usted? Ha buscado corriendo la piedra, la ha salvado, la ha salvado. No, pero no. ¿Qué? ¿Se ha clavado? No me digas. Sí, mira, viene por ahí. La has forzado mucho, tío. El giro de la piedra. Ah, la has forzado mucho. Ahí está el resultado, nada de funda, cero. Caña en banda totalmente. Sí. Pero nada. Nada. Sí. Es que como si no hubiera tocado. Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Aquí tenemos Giobarro. De nuevo. Giobarro es bueno, ¿eh? Yo lo tengo en una caña puesto y vamos. Ya está dando pescado. Sí, ha estado dando pescado y. Seguimos. Y las que no se han clavado, pero bueno. Vamos, Emi. ¡Vamos! El viento está también cayendo un poquito, bicho. Está cayendo el viento, sí, eso es muy bueno. Aparte tenemos una luna, una influencia de la luna grandísima. Hay una sí, luna espectacular. La luna que hay hoy es... vamos. Anda. Anda. Qué buen calotito, Venga, vamos a machacar. ¡Dale! ¡Dale duro! ¡Ponla en el sitio! ¡30 metros! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Vamos a ir a ver a los compañeros. Vamos a ir a ver a los compañeros y... grabamos las cañitas que tienen y eso. Aquí tenemos a los compañeros de Loja. ¡Grande! ¡Ahí está! ¿Cómo vais? Algo ha caído, ¿no? Está bien. Yo me he estrellado. El bolo me lo he quitado. El bolo se lo han quitado a los dos. Perfecto. Anda, vamos a ver los equipitos que tiene. Aquí lo tenéis. Mira la daigua, madre mía, la daiguita. Anda. La Tornamén. Ahí está. Pepinaco. Anda. Da igual, Emblem, el carretito. Aquí lo mismo, carretito igual. ¿Y esta cañita? Esta es la Shimano Leader. Ahí está. Vamos, que no van descalzo, ¿eh? Que no van descalzo. Seguimos con las del compañero Juan. El carrete es el mismo. Y mirad la cañita. Ya sabéis. Calidez, tío. Anda. Qué buen aparato, Juan. Qué buenos aparaticos. Me tenía el rubio que ya eran dos, ¿sabes? Sí, ¿no? Ahí está. Así que vamos a ir a ver a los otros compañeros, a Arfiera y a Rafael. Hola,
lo que te pongo, hija, ¿qué? ¿Qué es lo que haces? Estás dormido, porque te gusta mucho dormir. Aquí he venido a visitaros. ¿Eh? Ahí tenemos las cañitas, las daiguas. Sí, míralo, por ahí viene. Ahí está. Mira Rafael, ahí bueno. Anda. ¿Y qué? ¿Cómo va? Dos herreras. ¿Dos herreras? ¿Va bien, va bien? Allí está el tubo, son buenas. Sí, ¿no? ¿Qué dice Rafael? Eso está bien, eso está bien. Hay que entretenerse y disfrutar del día. Ya está. Cobra, ni nada. Aquí no nos cobra nadie nada. Y ya pagamos nosotros por venir, ¿verdad? Fíjate. Ya está, dos herreritas y a continuar, ¿eh? Yo voy a tres. Anda, madre mía. ¿Te estamos dando orea? Anda. Sí, es verdad. Pues ya está, gente, seguimos. Vamos a seguir. Ya dame la caminata para allá otra vez ahora. Ay, madre mía. Mira, vamos a ver lo que estoy haciendo, equipo. Equipo importante. Del Fiera. Ahí la tenemos. La Skycaster, la 33. Ahí la tenemos, madre mía. Las tubulares. Es que no enfoca bien, que no. Aquí tenemos los carretitos, anda. ¿Qué le hacemos? Buen equipo, Fiera, ay, bueno. Ahí está. Se ha puesto la cosa, gente. Vamos a tirar de pirámide, Urfe, directo y el 40. Aquí tenéis plomito de pirámide de Tete y Lolo. Qué máquina, acabado increíble. ¿Eh? Es un novillizo. Mirad si ha cambiado la cosa. Mirad cómo ha cambiado la cosa. Poquito a poco. Barrunta temporada de Levante. ¿Eh? Esto es como aquel que dice arranque de temporada. Ay, ha tardado en llegar el oleaje, pero ha llegado. Seguimos intentándolo. Nos lo estamos pasando muy bien, este. Un poquito de pirámide se queda tocando este clavo. Sí, ahora sí. La idea la emisión. ¿Qué hora es? Seguimos. ¿Qué hora es? Son las 6 de la tarde. Las 6, nos queda una horita, pues así, gente. Una horita, sí. Pues así. ¿Qué es, pichón? ¿Qué es? Espérate. Otra herrera. Madre mía, seguimos. Turno de tarde. Madre mía. Otro herrera zapatúa, madre mía. Mamma mía. Esto es uno para, ¡oh, qué día más bonito, pichón! Que se había quedado en banda con la pirámide y todo. Este se lo vamos a dedicar, como era, a Nayara. Sí. Nayara, este va para ti. Ahí está, Nayara. Dedicación. Perfecto. Seguimos. Dinos algo, pichón. Sensaciones. ¿Tiene algo? ¡Ah! Venga, vamos, Fiera. Vámonos. Vamos. ¿Qué es lo que están? Dime algo. Venga, sálvalo de ahí, de la piedra, pichón.
A ver, ¿qué? A ver. ¿Qué? 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 Sargo. Ay. Ay, madre mía. Qué bonito, Piero, qué bonito. Te lo he dicho. ¡Te lo he dicho! ¡Buen pargo! Ahí está, bueno, Pichón, mira cómo está. Guapo. Mira cómo están. Anda. ¿De qué alegría le va a dar Rafalico? ¡Ay, qué guapo! Esto se lo voy a dedicar. Se lo voy a dedicar a Fiera. Ahí, vos estás de Fiera, ¿cómo que no? Ahí está. Picado, aquí los pies. Ahí está. El mero y de Sargo te quiero. ¡Ay, qué guapo! Hola ahí, Pichón. ¡Qué guapo! Anda. Bueno, gente, así se va quedando la tarde. Así se está quedando la tarde. Otro bonito... Otra bonita caída de la tarde, mirad. Ahí. Y hemos disfrutado muchísimo y hoy casi todo el pescado, el 90% también liberado. Otra vez. El sargo se la ha llevado un compañero de Fiera, ¿vale? Que se ha llevado también un par de herreras, pues ya para que tenga el hombre que quería hacerse una fritura de pescado. Pero ya habéis visto la panzada de pescado que hemos soltado hoy. En su totalidad, todo. Y... El viento está cayendo un poquito y barrunta temporal de levante. O sea, esto es como un arranque de temporal, ¿vale? Mirá. Ya los próximos días pone levante fuerte. Así que no sabemos si el pescado está comiendo para refugiarse de temporal o ya no sabemos. Por la luna también, que hay una luna terrible, una luna llena. Pero bueno, todo ha influido un poco. Para que salgan las cosas otra vez medianamente bien. Sí, sí, hemos estudiado el pesquero, la zona, la piedra, todo, y al final, pues mira. Y nos ha recompensado. Sí, 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 sí. Estamos muy contentos. Y vamos a seguir un ratillo más. Y dentro de un rato nos iremos. ¿Vale, pichones? Ahora hablamos. Bueno, aquí tenemos a un compañero de un máquina. A este hombre sí lo aprecio yo de corazón. Aquí tenemos a Adrián, el argentino, bueno, ahí, madre mía. Compañero de pesca. Ahí está, ha venido a visitarnos. Te voy a hacer una preguntita. Sí. ¿Qué opinas de Surfcasting Granada? Bueno, es fantástico. Siempre estamos esperando los videitos para mirarlo, como todo el mundo, supongo, ¿no? Sí. Y lo importante para nosotros es que no existen las malas palabras. Ahí está. Muy importante la educación y bueno, y que nos divertimos mucho. Sí. Es algo que es bueno para ver, así que bueno, perfecto. Que sigan adelante con muchos éxitos. Ahí está. Un maquinón, aquí lo tenéis. Pronto pescaremos con él. Pescaremos. La mujer. Un abrazo le damos desde aquí a la mujer también. A Vicky. ¿Vale? A Vicky. Así que ya lo sabéis. Echaremos, familia. Echaremos. Aquí somos todos familia. ¡Qué pa! ¡Ah, qué es lo que pa! Bueno, gente, mirar. ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? Mirar. Un libro. Es un pequeño libro. Esto me lo ha regalado nuestro compañero Juan. Juan de Loja, ¿vale? Mirad para nuestro lo que compañero es. Juan de Loja. Mirad para lo que es. Aquí ya no hay viento ninguno. Anda. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, solo me ha quitado mucho. Sí, muchísimo. Mira, qué guapo, tío. Está guapísimo, de aluminio. ¿Eh? Esto no pesa nada. Nada, y esto acaba ahí. Anda. Y nos vamos. Canela, ¿cómo? ¿A dónde va? Que se va. Aquí estamos, gente. Estamos que nos vamos. Ya. Recogiendo estamos. Vale, ya vamos ya a dar el día por concluido. Hemos disfrutado, estamos destrozados, mira qué carica tenemos. Tenemos la cara ya de... quemado. Lo hemos pasado muy, muy bien. Y una jornada guapa. Hemos disfrutado de lo lindo. Tremendo. Así que nos vamos, gente. ¡Ale! ¡Madre mía! ¡Hoy sí! ¡Por Dios! Otra vez. Ya habéis visto el sarguete ha sido el que...
Vamos en la guindilla para allá irnos. Ya está. Así que tenemos un par de cañas en banda, no sabemos si habrá algún pescado más, pero sí, vamos a empezar a recoger las cañas y nos vamos, que lleguemos temprano. Que hay que recoger y que hacer. Seguimos, gente, nunca pararemos. Ahí está. A tope. Un abrazo a todos. Bueno, hay una cosilla que la semana que viene no sabemos si vamos a salir o no. Sí, son días de un señalado de fiesta, sí. La familia, vacaciones y no podemos más. Así que si no salimos, no os preocupéis que tenemos un vídeo guardado. De reserva. Del 28 de febrero, Día de Andalucía. Día de Andalucía, estuvimos pescando y hay algo por ahí guardado. Vale. Así que nos vemos.